platicábamos con la señora ministra cuando ingresamos en el 2012 al Ministerio de Gobernación, y luego de hacer la radiografía especialmente de la policía antinarcótica, nos pudimos dar cuenta que había una gran debilidad dentro de la Policía Nacional Civil. Esa gran debilidad era que su columna vertebral, que está conformada por todos ustedes, que son pues, algunos escala de dirección, otros mandos superiores y mandos subalternos, pero principalmente son los que guían, supervisan y ejecutan todos los planes operativos de la Policía Nacional Civil. Existía una gran debilidad en el tema de capacitación y profesionalización. De esa cuenta, pues en el Ministerio de Gobernación, en su oportunidad, se definen los planes estratégicos a seguir, y dentro de esos planes está la profesionalización y la capacitación. Para nosotros, la inversión en el recurso humano es muy importante, porque todos los resultados positivos que el día de hoy tenemos, específicamente en incidencia criminal, incautación de drogas, desarticulación de estructuras criminales, pues devienen del fortalecimiento institucional que ha tenido la Policía Nacional Civil, específicamente en sus manos, porque son ustedes. Son ustedes los que, a través de todos estos conocimientos que adquirieron durante estas 4 semanas, los conocimientos que han adquirido durante toda su vida profesional, pues son los que les ayudan realmente a tomar decisiones. Y a tomar decisiones de Estado. Ni siquiera son decisiones personales o de institución. Son instituciones que van encaminadas a la seguridad nacional del país. Y son ustedes los responsables realmente de que tanto los planes operativos como la función que realiza el Policía Nacional en la calle la hagan bien. Yo los felicito a cada uno de ustedes, a la mayoría podría decir que los conozco. Algunos conozco su trabajo y realmente es muy grato para mí estar el día de hoy. No tenía agendado venir el día de hoy, sin embargo, pues tuvimos que hacer alguna modificación, porque para mí esto es lo más importante de la Policía Nacional Civil, su recurso humano. Y a pesar de todas las adversidades, y a pesar de todas las condiciones presupuestarias con las que se asumieron, con que asumimos la responsabilidad del Ministerio de Gobernación, tratamos de darle seguimiento a todos estos proyectos. Y gracias a Dios, gracias al apoyo de los amigos de otros países, Colombia, Estados Unidos, pues todo esto lo podemos llevar a un buen fin. Y de verdad, el deseo de todo corazón que todo esto que ustedes aprenden en estas aulas sea para beneficio de la institución, sea para fortalecerla, pero principalmente sea para que tengamos un país seguro y en paz.